Profeta Elías, tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día y de nueva tarde y agradeciendo a Dios por todas las promesas que Él ha cumplido. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías y vamos a darle gracias. Nuestro Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante tu presencia, oh Padre amado, con mucha honra, con mucho respeto, con reverencias, porque sabemos de que es tu palabra de vida eterna, oh Padre. En esta tarde, Señor, permite entrar en la cena rápidamente, porque no hay más tiempo, Padre, sabiendo de que tu palabra ha sido revelada, porque tú enviaste un mensajero, profeta gentil, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que nos unimos para cumplir tu siguiente promesa, Señor, y ver nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, Padre. En tus manos encomendamos, Señor, todo lo que hagamos en esta tarde, Padre, y perdónanos, Señor. A veces cometemos muchos errores, Señor, pero por eso entramos para perfeccionar, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo día, este nuevo nueva tarde con la lectura de este mensaje titulado El sexto sello. Predicado en el Tabernáculo Branca en Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Continuamos con la lectura en los párrafos, a partir de los párrafos 51, dice: Ahora quiero que guarden su lugar en el libro de esta manera en Mateo 24 y a la vez en Apocalipsis 6, de esta manera, y comparemos algo aquí por un momento. Ahora miren esto bien y podrán descubrir cómo es. Vean lo que el Cordero está mostrando aquí exactamente en símbolos. La que habló acá en palabra, lo que habló acá en palabra, quedando así comprobado que es correcto. Ahora eso es todo. Aquí está, aquí en uno está hablando el respecto. Está hablando al respecto. Y acá en el otro es donde aconteció, ven, es la vindicación perfecta. Ahora, miremos el capítulo 24 de San Mateo y Apocalipsis 6 y comparémoslo con Mateo 24. Y ya sabemos que este es el capítulo al cual acude todo estudiante y toda persona cuando se refieren al periodo de la tribulación. Eso viene del capítulo 24 de Mateo. Y ahora, párrafo 52. Si así es, ahora nosotros, porque sabemos que este sello, este sexto sello, es el sello del juicio, es exactamente el sello de juicio. Ahora hemos visto el anticristo cabalgando, vimos el arrebatamiento de la iglesia, ahora está culminada y sube. Luego vimos los mártires, aquellos judíos bajo del altar. Ahora, esto aquí es la apertura del juicio sobre la gente, los cuales son de este juicio de tribulación saldrán los 144 mil redimidos. Les probaré que son judíos y no gentiles. Estos no tienen nada que ver con la novia, nada. Ya vimos que la novia subió, eso no se puede colocar en ningún otro lugar, y ella no vuelve sino hasta el capítulo 19 del libro de los Hechos. Corrección editada del libro de Apocalipsis. Amén. Párrafo 53. Ahora noten, porque el sexto sello es el sello de juicio de la palabra. Ahora aquí, comencemos y leamos en San Mateo, el capítulo 24. Ahora, deseo darles algo que acabo de buscar para allá. Ahora, San Mateo del 1 al 3. Bien, es de donde leeremos primero. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, y versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Párrafo 54. Ahora, detengámonos allí. Estos tres versículos realmente ocurrieron un día martes en la tarde, el día 4 de abril del año 30 después de Cristo. Y los versículos 1 y 2 tomaron lugar en la tarde del 4 de abril del año 30 después de Cristo. Y el tercer versículo tomó lugar en la noche del mismo día martes. Bien, llegaron al templo y le preguntaron estas cosas: ¿qué de esto? ¿Y qué de esto? Mira, este gran templo, ¿no es maravilloso? Y les respondió: No quedará piedra sobre piedra. Luego subió al monte y se sentó. Allí él comienza y es la tarde. Y entonces fue allá cuando le preguntaron, diciendo: Nosotros queremos saber acerca de algunas cosas. 55. Ahora note, aquí están tres preguntas que le hicieron los judíos. Sus mismos discípulos le hicieron tres preguntas. Ahora miren, ¿qué? Primero, ¿qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? Bien, son tres preguntas. Allí es en donde muchos hombres cometen su error. Aplican estas cosas aquí a una edad allá, entonces cuando pueden ver ustedes, él está respondiendo a tres preguntas. Ellos, fíjense cuán hermoso es esto. El tercer versículo, la última frase del tercer versículo, ¿y qué señal habrá? Primero, los llamaron al Monte de los Olivos, privadamente. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número uno. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta número dos. ¿Y del fin del siglo? Pregunta número tres. Bien, son tres preguntas distintas las que le hicieron. Párrafo 56. Ahora quiero que se fijen cómo es que Jesús les habla acerca de estas cosas. ¡Oh, es tan hermoso! Simplemente me da el. ¿Cuál fue la palabra que usamos la otra noche? Sí, el estímulo de la revelación. ¡Noten! Ahora, abramos la Biblia al primer sello de los sellos de este libro para comparar el primer sello con esta primera pregunta. Y así cada pregunta compararla sucesivamente y veremos si no corre en paralelo, así como hicimos con las otras cosas que se nos han abierto, las edades de la iglesia y todo, exactamente igual. Allí está el sello perfectamente abierto. 57. Ahora, noten. Ahora vamos a leer. Primero para él, respondiendo Jesús le dijo, y luego él ahora les va a responder. Y queremos comparar con eso con los sellos. Ahora miren, el primer sello está en Apocalipsis 6, 1 y 2. Ahora leamos 6 y 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno. Ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién hallamos que fue esta persona? El anticristo. Ahora leamos en Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Párrafo 58. ¿Lo pueden ver? Anticristo. Allí está el sello. Ven, ven, aquí lo habló. Y luego acá abrió un sello y allí estaba él perfectamente. Ahora, el segundo sello, Mateo 24, 6, Apocalipsis 6, 3 y 4. Ahora fíjense, Mateo 24, 6. Ahora veamos lo que dice.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muy bien, veamos el segundo sello, Apocalipsis 6 y 3. 3 y 2, vean lo que dice. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Párrafo 59. Perfecto, exactamente. Oh, cómo me gusta hacer que las escrituras se respondan entre sí mismas. ¿Ustedes también? El Espíritu Santo es quien lo escribió todo, pero Él es capaz de revelarlo. Ahora, notemos el tercer sello. Ahora, esto es hambre. Ahora, en Mateo 24, 7 y 8. Veamos 7 y 8 en Mateo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vean, ahora estamos llegando bien. Ahora, Apocalipsis en el capítulo 6. Ahora vamos a abrir el tercer sello. Se encuentra en Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¡Hambre! Ven, es exactamente el mismo sello, igual a lo que dijo Jesús. Muy bien, cuarto sello, pestilencias y muerte. Noten Mateo 24, leeremos el versículo 8 y 7 y 8. Creo que allí es en este cuarto sello, aquí lo tengo. Muy bien, ahora, ¿qué le caía acá? Leí algo errado, sí, lo tengo marcado. Sí, aquí estamos. Ahora, vamos bien. Ahora procedemos. Muy bien. Por último, el párrafo 60. Ahora, comencemos aquí con el 7, con este, el cuarto sello, y con el 6, 7 y 8 del el capítulo 6 y el versículo 7 y 8 del otro. En Apocalipsis, ahora veamos el versículo 7 y 8 de Mateo 24. Muy bien. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, el cuarto sello, como lo leímos acá, fue el cuarto sello. Comienza acá en el versículo 7 y 8 de este otro. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar conociendo estos sellos y vamos a continuar. Estamos lecturando en esta tarde el sexto sello, mensaje, el sexto sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, a partir de los párrafos 61. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el sexto sello, párrafo 61. Ahora, esperen. Tengo esto apuntado mal. Sí. Ahora, esperen un momento. Ahora, 7 y 8. Veamos, Mateo 24, 7 y 8. Ahora, veamos. Lo vamos a ver. Ese es el tercero que se abre. ¿No es así? Mateo 24, 7 y 8. Lo siento mucho. Ahora, eso abre la lluvia. El hambre. Abre el hambre. Muy bien. Ahora, las pestilencias y la muerte. Sí, señor. Ahora, estamos llegando al 7 y 8. Ahora, ese sería el cuarto sello.
Ahora vamos a ver dónde obtenemos el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, sí, es el jinete del caballo amarillo, muerte. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Ahora, vean, esa fue muerte, 62. Pero el quinto sello, Mateo 24, 9 al 13, veamos si tengo esto en orden nuevamente. ¿Ven? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Allí lo tienen. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y cuando muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Ahora estamos con el quinto sello. Y eso fue anoche. Os entregarán y se entregarán unos a otros. Y lo demás. 63. Ahora miren. Aquí el sexto sello. 6 del 9 al 11. Ahora veamos esta en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 64. Ahora vean, bajo el quinto sello hallamos el martirio. Y acá el 24, del 9 al 13, también hallamos que era martirio. Os entregarán a tribulación y os matarán y demás cosas, ¿ven? Es el mismo sello siendo abierto. Ahora, en el sexto sello al cual estamos llegando hoy, Mateo 24 del 29 al 30, veamos 29 y 30. Aquí lo tenemos. Ahora, también tomaremos Apocalipsis 6 del 12 al 17. Eso es exactamente lo que acabamos de leer. Ahora escuchen bien a lo que dijo Jesús en Mateo 24, del 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué? Cuando esta tribulación, esta pequeña tribulación que habían experimentado, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora leamos acá en Apocalipsis, el sexto sello, el que estamos viendo ahora. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removieron de su lugar.
Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? 66. Eso es perfecto. Compárenlo bien con lo que dijo Jesús en Mateo 24, 29. Escuchen, después del caso de Eichmann y estas cosas, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora miren, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, después de un extremo del cielo hasta el otro. Perdón, desde un extremo del cielo hasta el otro. 67. Vean, exactamente comparando lo que dijo Jesús en San Mateo 24 con lo que el revelador abrió aquí el sexto sello. Exactamente. Y Jesús estaba hablando del tiempo de la tribulación, ¿ven? Primeramente le preguntaron, ¿cuándo serían estas cosas? ¿Cuándo sería destruido el templo? Él les respondió, lo siguiente que le preguntaron, ¿cuándo sería el tiempo? Hubo el tiempo de los mártires. ¿Y cuándo sería esto? Cuando se levantaría el anticristo y cuando el anticristo destruiría el templo. 68. Daniel. Podríamos volver a Daniel y ver dónde él habló del príncipe que habría de venir. Ustedes lectores saben eso. ¿Y qué debía hacer? Quitaría el continuo sacrificio y las demás cosas que ocurrirían durante ese tiempo. Dijo, aún Jesús hablando de eso aquí, le hizo énfasis. Dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, ¿qué es eso? La mezquita de Omar, que fue edificada sobre las bases del templo después de haberlo quemado. Dijo, los que están en las montañas, los que están en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás. ¿Por qué habrá entonces gran tribulación? ¿Pueden ver? Y todas estas cosas que acontecerían, les llamó la atención a todo esto, vindicando nuevamente esta apertura del sexto sello. Ahora quiero que noten, Jesús. Ahora, con respecto a la noche de mañana, en esto Jesús omitió la enseñanza del séptimo sello. No está aquí. Miren, después de esto, Jesús continúa con parábolas. Y Juan también omitió el séptimo sello. El séptimo, el último. El séptimo sello, eso sí va a ser algo grande. Ni está escrito. Ambos omitieron el séptimo sello. Y el revelador, cuando Dios únicamente dijo que había, Juan dijo, hubo silencio en el cielo. Jesús no dijo nada al respecto. Ahora note, regresemos al versículo 12, noten, nada de ser viviente. Ese es el versículo 12, para dar comienzo a nuestro sello, para ver su apertura. No hay representación de ningún ser viviente aquí, como tampoco lo hubo en el quinto sello. ¿Por qué? Porque esto sucede del otro lado de la edad del Evangelio. Dentro del tiempo de la tribulación, párrafo 70, este sexto sello es el tiempo de la tribulación. Es lo que sucede allí. La novia ya habrá subido. ¿Ven? No hay ningún ser viviente allí para pronunciarlo.
Es solamente. Ahora, aquí Dios ya no está lidiando con la iglesia, ya ha subido, ¿ven? Vean, Él está lidiando con Israel. Vean, esto ya es del otro lado. Esto es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los dos profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, la nación y los siervos de Dios. Y cuando Israel es atraído, será en un idilio nacional. En Israel, la edad del reino será cuando David, el hijo de David, se sentará sobre el trono. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El sexto sello, predicado en el Tabernáculo Branca en Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice: Por eso fue que aquella mujer clamó: Hijo de David, y David debe, Hijo de David. Porque Dios le juró a David que él levantaría a su hijo, que tomaría su trono. Sería un trono perpetuo, ven, y no tendría fin. Salomón lo presentó en tipo en el templo, y Jesús le dijo aquí que no quedará piedra sobre piedra. Pero aquí les está procurando decir lo que él iba a regresar. ¿Cuándo vas a regresar? Estas cosas acontecerán antes que yo regrese. Y aquí están. Ahora estamos ante el tiempo de la tribulación. Recuerden, cuando el reino es establecido sobre la tierra. Ahora, esto pudiera causarles asombro. Y si hubiera alguna pregunta, y ustedes todavía me lo pueden presentar si desean entregar la pregunta después del llamado y hacérmelo, si no lo hicieron ya, si es que no lo saben. Durante el tiempo del milenio, Israel es una nación, las 12 tribus como una nación. Pero la novia estará en el palacio. Ella ahora es la reina, está casada. Y toda la tierra llegará a la ciudad de Jerusalén y allí traerán su gloria. Y las puertas no se cerrarán de noche porque no habrá noche. Ven, las puertas siempre permanecerán abiertas y los reyes de la tierra, Apocalipsis 22, traerán su honor y su gloria a esta ciudad. Pero la novia está allí adentro con el cordero. Párrafo 72. ¡Oh, qué cosa! Eso se puede ver claramente. La novia no va a estar por fuera labrando en la viña. No, señora. Ella es la novia. Ella es la reina para el rey. Son los demás, la nación, quienes estarán labrando allá afuera, pero no la novia. Amén. Muy bien. Ahora noten estos mensajeros de Apocalipsis 12. Estos dos profetas predicarán, el reino está a la mano. Ven, el reino de los cielos estará por establecerse. El tiempo será durante los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, prometido a los judíos, su propio pueblo. Ahora recuerden que para probar eso, que esta es la última parte de la semana 70 de Daniel. Tengo una pregunta con respecto a eso para mañana. Ven, ahora, la semana 70 fue prometida, compuesta de 7 años, y a la mitad de la semana 70 el Mesías habría de ser quitado y ser ofrecido como el sacrificio. Él profetizaría 3 años y medio, y luego sería quitado por ser un sacrificio para el pueblo. Y aún quedan determinados 3 años y medio, determinados para Israel. Párrafo 73. Cuando el Mesías fue quitado, los judíos fueron cegados para que no pudieran ver que ese era el Mesías. Y entonces, cuando fue quitado el Mesías, entonces la edad de la gracia y del Evangelio vino a los gentiles.
Y aparecieron, y Dios sacó uno de aquí y otro de allá y aquí y allá, y los colocó bajo los mensajeros. Y aquí y allá, y aquí y allá, y los colocó bajo los mensajeros. Y él envió el primer mensajero y él predicó. Y una trompeta sonaba, como veremos más adelante, y la trompeta estaba declarando guerra. Una trompeta siempre significa guerra. El mensajero, el ángel llega a la tierra, el mensajero de la hora, como Lutero o como cualquiera de los mensajeros que hemos mencionado. ¿Qué hace? Él llega y se abre un sello, es revelado, suena una trompeta, la guerra es declarada y se van. Y el mensajero muere, él sella su grupo, quedan guardados. Una plaga cae sobre los que lo rechazan. Bien, entonces eso continúa. Luego se organizan y comienzan otra organización. Acabamos de estudiar todo esto. Párrafo 74. Luego llegan con otro poder. Ven, otro poder, otra edad de la iglesia, otro ministerio. Entonces, cuando él hace eso, entonces viene Dios con su ministerio. Cuando el anticristo viene con el suyo, vean, anti significa en contra. Estos corren en paralelo. Quiero que noten algo aquí. Casi en el tiempo que llegó Caín a la tierra, también llegó Abel. Quiero que noten. Casi en el tiempo que Cristo vino a la tierra, Judas vino a la tierra. Cuando Cristo se fue de la tierra, Judas se fue de la tierra. Casi en el tiempo que bajó el Espíritu Santo, también bajó el Espíritu del Anticristo. Casi en el tiempo cuando el Espíritu Santo se está revelando aquí en estos últimos días, el Anticristo está mostrando sus colores, moviéndose a través de su política. Y cosas, y para cuando el anticristo se mueva plenamente a la escena, Dios mismo se mueve plenamente para redimirlo todo. Ven, corren así juntos y están paralelos. Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús, y así por el estilo se podrían ver simplemente. 75. Allí estaba Moab e Israel, ambos. Moab no era una nación pagana, no, señor. Ellos ofrecían los mismos sacrificios que ofrecía Israel. Oraban al mismo Dios. Exactamente. Moab fue de cuando una hija de Lot durmió con su propio padre y nació este niño. Y este niño tuvo el nombre de Moab. Y de allí vino la raza de los moabitas y el país de Moab. Y cuando ellos vieron que venía Israel, su hermano redimido, ellos eran fundamentalistas, era una gran denominación. Israel no tenía denominación, solo moraban en carpas y tiendas y donde podían. Pero Moab tenía sus dignatarios y reyes y demás. Y allá tenían a Balaam, un falso profeta, y tenían todo esto. Luego ellos vinieron hasta allá para maldecir a su hermanito, el cual iba en camino a la tierra prometida, yendo hacia su promesa. Y él fue y les preguntó, ¿podemos atravesar su terreno? Si nuestro ganado toma agua, les pagaremos el agua. Si comen de la hierba, les pagaremos de la hierba. Este dijo, no, aquí no van a tener un avivamiento de esa naturaleza. Correcto. Aquí no van a traer esa clase de avivamiento. Párrafo 76. Fíjense, entonces lo que hizo, volvió en la forma de Jezabel y vino a través de ese falso profeta y causó que los hijos de Dios cometieran error. Y se casaron con las mujeres moabitas, uniéndolas a Israel. Y de esa manera causaron el adulterio. E hizo lo mismo con esa misma edad en la jornada hacia la tierra prometida en que estamos nosotros. ¿Qué hizo? Vino el falso profeta y unió en matrimonio.
e hizo el llamado a la iglesia protestante, produciendo denominaciones, igual como hicieron allá. Pero Israel continuó adelante a pesar de todo. Dio vueltas por mucho tiempo en el desierto, y todos los viejos guerreros tuvieron que morir. Pero se siguió adelante y entró en la tierra prometida. Sí, mírenlo, todos abrazados. Antes de cruzar el Jordán. ¡Cómo me gusta eso! Y ahora mismo estamos llegando a esa edad, noten. Párrafo 77. Ahora, ansiamos que, como dije, del tiempo, son los últimos 3 años y medio de las 70 semanas de Daniel. Permítanme explicarles esto con más detalles, porque veo entre nosotros un maestro que siempre ha vigilado eso y quiero que me entiendan claramente. Noten con respecto a las 70 semanas. Perdón. Cuando Daniel vio la visión del tiempo que venía y la culminación de los judíos, él dijo que estaban determinadas 70 semanas. Son 7 años, que a la mitad sería quitada la vida al Mesías como sacrificio. Así sucedió, exactamente. Luego Dios comenzó a obrar con los gentiles hasta sacar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y al completar esa iglesia gentil, Él arrebata la iglesia. Y al hacer eso, las vírgenes, durmientes, fatuas, la iglesia, la novia fue arrebatada, la iglesia misma será echada en las tinieblas de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y en ese mismo tiempo la tribulación cae sobre aquella gente. Párrafo 78. Y mientras sucede la tribulación, en ese mismo tiempo aparecen estos dos profetas de Apocalipsis 11 para predicarles el Evangelio. Y ellos predican 1260 días y con 30 días para cada mes, según el calendario original, nos da 3 años y medio. Esa es la última parte de la semana 70 de Daniel. Ven, Dios no ha obrado con los judíos en este tiempo aquí. No, Señor. Un hermano me hizo la pregunta no hace mucho. Dijo, debo yo ir a un hermano de aquí de la iglesia. Un precioso y querido hermano dijo, yo quiero ir a Israel. Yo creo que hay un despertamiento. Alguien me dijo, hermano Branham, usted debería ir a Israel ahora mismo. Ellos podrán ver el asunto. Ven, vean, uno no puede hacer eso. Allí me paré y pensé, aquellos judíos dijeron, si yo, pues si Jesús fuera el Mesías, dijo, permítenos ver que manifieste la señal de profeta. Nosotros creemos a nuestros profetas, porque así deben ser. Pensé, qué cosa tan tremenda, yo iré. Cuando llegué, yo estaba cerca, pues ya estábamos en el Cairo, y tenía en la mano el boleto para viajar a Israel. Y dije, yo iré, veremos si piden eso, si pueden ver la señal de profeta. Veremos si aceptarán a Cristo. Párrafo 79. Luis Pertus de la iglesia en Estocolmo les envió 1 millón de Biblias y aquellos judíos reuniéndose allí. Ustedes han visto la película, la tengo en el carrete. Aquí ahora mismo, 3 minutos para la medianoche. Y los judíos llegando de todas partes del mundo, comenzando a juntarse allá. Después de que había entrado Inglaterra, durante el tiempo del general Allenby, en la declinación de la guerra del mundo, pienso que es en el segundo volumen, y se rindieron. Los turcos se rindieron, entonces se lo concedieron a Israel, y como nación ha estado creciendo. Y ahora es una nación completa con su propio dinero, su moneda, su bandera, su ejército y todo lo demás. Bien. Párrafo 80 por último. Y en cuanto a estos judíos regresando a su patria, estaban, primero, cuando fueron a Irán y a esos lugares para traerlos, les preguntaron, dijeron que él quería llevarlos de nuevo a Israel y devolverles su lugar.
llevarlos de nuevo a su tierra, a Palestina, donde debían estar. Y recuerden, mientras Israel esté fuera de esa tierra, estará fuera de la voluntad de Dios, así como Abraham, a quien le fue dada la tierra. Y cuando no querían subirse al avión, jamás habían visto algo como eso. Pero un rabino anciano se paró y dijo: "Nuestro profeta nos dijo que cuando Israel regresara a su tierra, sería sobre las alas de un águila, y al avión y a casa. Allí están ahora mismo, edificándose, la higuera restaurándose. Amén. La antigua estrella de David con las seis puntas está volando. Los días de los gentiles están enumerados, cargados de horrores." Amén, amén, hermanos y hermanas. Qué glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Recordando, estamos lecturando en esta tarde el mensaje, el sexto sello predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el sexto sello del año 63-03-23, párrafo 81. El tiempo de la tribulación está a la mano y estando parado aquí mismo, y se están abriendo los sellos. La iglesia está a punto de tomar su vuelo celestial. De repente comienza la tribulación. Luego Dios desciende para sacar de allí los 144.000 judíos. Amén. Oh, esto es perfecto. ¿Pueden ver ahora cómo los sellos revelan estas cosas y lo abren? Ahora, estos son los últimos 3 años y medio para esa gente. Y también noten que es el tiempo cuando Dios llamará los 144.000 judíos durante esos últimos 3 años y medio. Vean, Él no ha lidiado con ellos de ninguna manera. Ellos no han tenido profeta. Ellos no creerán a nadie que no sea profeta. A ellos no se les puede engañar, así que solamente oirán a un profeta. Sí, Señor, y eso es todo. Dios lo estableció así desde el principio y ellos se han quedado con eso. 82. Él dijo: El Señor vuestro Dios os levantará un profeta semejante a mí. Así dijo Moisés. Y dijo: A él oiréis, y todo aquel que no le oyere será quitado de entre vosotros. Correcto. Y vean ustedes, sus ojos tuvieron que ser cegados porque de otra manera le hubieran reconocido. Pero en vez de eso, siendo cegados estaban, eso permitió que se les arrimara Satanás. Por tanto, dijeron: Este es un individuo Belcebú, su sangre sea sobre nosotros. Bien, sabemos que él no significa nada, ¿ven? Y esa pobre gente fue cegada. Por eso toda gente es asesinada por H-Man y todos los demás allá atrás tienen el derecho de entrar. Su propio padre los tuvo que cegar para poder tomarnos a nosotros. Este casi es el cuadro más triste en toda la Biblia. Piénselo, esos judíos estaban pidiendo por la sangre de su propio padre, de su propio Dios, colgado allí, sangrando. 83. Fíjense, en la Biblia dice: Allí ellos le crucificaron. Esas son cuatro de las palabras más sobresalientes. Allí, Jerusalén, la ciudad más santa de todo el mundo. Ellos, la gente más santa de todo el mundo, la persona más importante de todo el mundo, crucificaron, la muerte más cruel de todo el mundo. ¿Ven? Porque la gente religiosa de la re religión más grande del mundo, la única religión verdadera en todo el mundo, estaban parados allí crucificando al mismo Dios. En su Biblia anunciaba que venía. ¿Por qué no podían verlo? La Biblia nos dice que Dios lo cegó para que no pudiesen verlo ellos. Él dijo: ¿Quién de vosotros me puede acusar de pecado? En otras palabras, si no he hecho exactamente como fue predicho que haría, muéstrame la falla. Pecado es incredulidad. Él hizo todo exactamente como Dios le había ordenado, pero ellos no pudieron verlo.
84. Ahora, cuando usted habla sobre estas cosas con la gente, es como echar agua sobre un pato. ¿Ven lo que digo? Es algo terrible al ver esta nación, cómo la gente ha llegado a ser tan almidonada y tan religiosa, pero no nos ha advertido el mismo Espíritu Santo que la gente llegaría a esa condición. Serán amadores de sí mismos, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del Evangelio. Dijo a estos Evita 85. Aquí estamos, estos denominacionales lo tuercen todo en cuanto a la gloria y el poder de Dios. Lo colocan allá en el tiempo apostólico y lo demás en el milenio. Así son los hombres, como he dicho antes. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que ha hecho en el pasado, mirándose a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que está haciendo ahora mismo. Exactamente, el hombre permanece igual. Allá estaban aquellos judíos en el capítulo 6 de San Juan diciendo: Gloria a Dios, nuestro padre comieron el maná allá en el desierto. Y Jesús le respondió: Sí, y todos están muertos. 86. Bebieron agua de la peña en el desierto, y cuanto más, él dijo: Yo soy esa peña, correcto, amén. Él dijo: Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, el árbol de la vida desde el Edén. Si algún hombre comiera de este pan, no morirá, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aún no lo captaron, correcto. Allí estaba parado el mismo Mesías, hablando las palabras de sus corazones y tantas cosas, mostrando que él era el Mesías, exactamente lo que Mesías debía hacer. Y ellos allí estaban pensativos, con las manos por detrás, diciendo: No, este no puede ser. No, no, él no vino de la manera correcta. Él vino de allá de Belén, y él no es más que un hijo ilegítimo. Y las obras que hacen son del diablo. Sabemos que está demente, está loco, tiene demonios. ¿Ven? En realidad sus ojos estaban cegados a todo eso, pero ahora están esperando su profeta y lo recibirán. Recibirán dos profetas, correcto. 87. Ahora también noten, cuando estos judíos les daré otro símbolo para que vean que son judíos acá, de este otro lado del rapto. Fíjense en lo que sucede, también fue simbolizado. No tomaremos el tiempo porque se nos ha acabado. También fueron simbolizados en lo que es llamado tiempo de angustia para Jacob. Ahora miren, estos judíos aquí tienen, noten, oh, es algo bueno. Voy a tomar algo de tiempo en esto. Me pongo nervioso cuando voy saltando de esa manera, ¿ven? Noten, quiero que vean esto. Y simplemente, pues estoy seguro que Dios se lo mostrará bien. Jacob tenía la primogenitura, correcto, pero aún con ellos se portó como tramposo, ¿ven? Fue y engañó a su padre, engañó a su hermano, hizo de todo, pero legalmente la primogenitura era suya, porque Esaú se la había vendido. Y luego, cuando fue a trabajar para su suegro, metió palos de álamos en el agua para que las vacas preñadas produjeran crías salpicadas. Y oh, ustedes saben tantas cosas que hizo, solo para enriquecerse. Ahora miren, 88. Él fue echado de entre su misma gente. Ahora, ese es un tipo de judío actual. Es uno quien le gusta agarrar el dinero. No importa cómo lo obtiene, lo va a obtener. Él lo desella en vivo para obtenerlo. Ustedes saben que es la verdad. Son gente tramposa. Eso es todo. Vale más no tener negocio con ellos porque usted saldrá perdiendo. Sí, señor. Porque así tiene que ser. Ese es el tipo de espíritu que los domina. Igual como los reformadores, quienes no pudieron entender esta palabra, porque el espíritu que les fue enviado fue el espíritu del hombre. Es la edad del águila que recibe la palabra y la revelación. Todos los que entienden esto, levanten la mano para que yo. Está bien, muy bien. ¿Ven? Eso está bien. 89. Ahora vean, si pueden entrar acá debajo de estos sellos, si alguna vez lleguen, cuando estén abiertos, podrán ver exactamente lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho y lo que hará. Aquí está exactamente. Y por eso los hombres actuarán de esa manera, porque ese era el espíritu que estaba prometido para esa edad.
que vendría sobre ellos. No podían hacer otra cosa. Y pienso de Juan, de Pablo y los demás, con ese espíritu de león, el LEON, parado allí, la palabra misma. Pablo se mantuvo firme con la palabra y pudo decirles: yo sé que se levantarán de entre vosotros hermanos falsos y saldrán por allí y formarán denominaciones y demás cosas entre vosotros y tantas cosas que harán. Así será hasta los últimos días. Serán tiempos terribles. ¿Por qué? Porque él era profeta. Allí estaba la palabra en él. ¿Cómo sería la culminación allá lejos? Dijo: de vosotros mismos se levantarán falsos hombres, falsos hablando de cosas perversas y se llevarán a hermanos que son discípulos. Ese es exactamente el anticristo. Eso es exactamente 90. Noten, después que entraron en la edad del oscurantismo, de la tribulación, ¿qué fue? No había nada que podían hacer. Roma era dueño de, tenía el poder religioso, tenía el poder político. No había nada que podían hacer sino obrar para mantenerse con vida y entregarse para el sacrificio. Fue la edad del buey. Era todo lo que podían hacer. Esa era la clase de espíritu que tenían, el espíritu de Dios, el buey. Luego llegaron los reformadores, las cabezas del hombre, inteligentes, sabias, Martín Lutero, Juan Wesley y los demás, Calvino, Fitney, Knox y todos los demás. Ellos llegaron a la escena y cuando aparecieron eran reformadores. Vinieron reformando, sacando a la gente y luego se dieron la media vuelta igual como lo hicieron aquellos allá antes y se casaron nuevamente con ella, con el sistema denominacional. Exactamente, correcto. Así lo dice la Biblia. Ella era una ramera y luego tuvo prostitutas, las hijas exactamente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: el sexto sello predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, el sexto sello. Párrafo 91. Y Dios dijo: yo le he dado tiempo para arrepentirse y no lo ha hecho. Así que la voy a tomar juntamente con sus hijas. Y las voy a echar a donde les toca. Exactamente. Ahora, así lo dijo Dios bajo el sello. Entonces allí estaba ella. Hallamos que Él, a la verdad, hace eso y lo hará. Y todas están rumbo a eso. Pero para todos los que tienen sus nombres en el libro de la vida, Dios los llamará. Ellos oirán. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Lo único que tenemos que hacer es efectuar el llamado de la oveja. Los cabritos no lo conocen. 92. Noten, pero fíjense. El llamado de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? ¿Qué es la voz? Les quiero decir lo que es una voz. Una voz es una señal espiritual. Él le dijo a Moisés: si no oyen la voz de la primera señal, acontecerá que sí oirán la voz de la segunda señal. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando estas cosas deben estar aconteciendo en los últimos días, las ovejas de Dios lo reconocerán. Sí, Señor, ¿ven? Ellas reconocen. Mis ovejas me conocen, pero al extraño no seguirán. No seguirán a los extraños. Tiene que ser una señal vindicada para el día presente y ellas la reconocen. Ahora noten. Ahora, Jacob. Mientras seguía en la jornada, de repente sintió el impulso de ir. ¿A dónde? A su patria. Oh, eso es exactamente lo que ha hecho Israel. Ese es Israel. Jacob es Israel. Le fue cambiado el nombre, ustedes lo saben, ¿ven? Y él salió.
y obtuvo todo el dinero posible, y lo obtuvo de cualquier forma que pudo, de sus parientes y de cualquiera. Así que, por medio del engaño, el robo, la mentira, de cualquier forma que él pudo, él lo obtuvo. ¿Ven? Así lo hizo. Y luego, cuando comenzó a regresar a su tierra, le entró algo de nostalgia en el corazón. Pero mientras regresaba en su camino a su tierra, se encontró con Dios. Entonces su nombre fue cambiado, ¿ven? Pero en ese tiempo él estaba muy preocupado porque temía que Esaú le estaba persiguiendo, ¿ven? Y fíjense en el dinero, la proposición monetaria. Así como el judío intentará formar ese pacto, este pacto con Roma, con respecto a la proposición monetaria. 94, nótenlo. Aquel Esaú no tenía necesidad de su dinero, ni tampoco lo necesitaba, lo necesita Roma. Ella tiene las riquezas del mundo en sus manos, ¿ven? Pero aquello no funcionó. Pero ahora hallamos que Israel, en aquella temporada de problemas, cuando todavía era Jacob, luchó con él. Se encontró con algo genuino. Bajó un hombre. Jacob lo agarró con sus brazos alrededor de él. Allí se mantuvo y éste le dijo: Tengo que irme, ya está amaneciendo. Oh, ese amanecer, ¿ven? Estaba por amanecer, pero Jacob dijo: No te voy a dejar ir, no puedes partir, yo me voy a quedar contigo, ¿ven? Yo quiero que las cosas aquí sean cambiadas. Esos son los 144 mil. Los que siempre andan buscando el dinero y esas cosas, pero cuando ellos vean la cosa verdadera y genuina de dónde agarrarse, allí estarán Moisés y Elías, amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144 mil de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Oh, cuán maravilloso. También tiempo de angustia para Jacob. Aquí es donde son llamados los 144 mil. Ellos, los predicadores, aquellos dos profetas, ellos predicarán como Juan el Bautista. El reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntase. ¿Arrepentirse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresen a Dios. Ahora, recordemos algo aquí. Estos grandes acontecimientos en la naturaleza han sucedido antes. En este versículo 12, el sol se puso negro como tela de silicio. Comparemos eso. Ahora, recuerden, eso no sucede en los gentiles, es Israel. Permítanme mostrarles. Ahora recuerden que dije que esto es para llamar a los 144 mil. ¿Ven? En este tiempo, ahora, en el tiempo de tribulación, es cuando sucede. Y esto nos relata lo que sucede durante la tribulación. 96. Ahora, abramos Éxodo 10, del 21 al 23. Y vean aquí cuando Éxodo, desde luego. Era cuando Israel estaba saliendo, iba a ser liberada. Éxodo, el capítulo 10 y los versículos 21 al 23. Cuando estaba escribiendo estas citas bíblicas, estaba tan estimulado, gritando, que es posible que las haya enredado. Muy bien. Éxodo 10, 21 al 23. Muy bien. Aquí vamos, 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Ven? Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Noten, exactamente, ahora miren acá.
y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Pueden ver? Es lo mismo. Estos acontecimientos en la naturaleza, ¿qué fueron? ¿Qué? Cuando acontecen estas cosas en la naturaleza, es que Dios está llamando a Israel. ¿Ve? Dios está llamando fuera a Israel. Ahora, sol negro como silicio. Ahora, Dios allí estaba a punto de liberar a Israel. Muy bien, sacarlos de la mano de sus enemigos, que era Egipto en ese tiempo. Ahora acá, Él los está sacando de la mano de los romanos, con los cuales habían formado su pacto. Lo mismo sucede. Esas son las plagas. El tiempo cuando caerán las plagas, plagarán a este grupo de gentiles. Si tuviéramos el tiempo, podría mostrarles lo que sucederá con la iglesia gentil. La Biblia dice que el dragón, Satanás, Satanás mismo, estaba enojado con la mujer, los judíos e Israel. Y de su boca salió un río de agua, muchedumbres, gentes, que fue para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Apocalipsis 13. Ahora miren, ya vimos eso. Y eso es cuando Israel envía su, quiero decir, Roma envía sus ejércitos en contra del remanente, el remanente de la simiente de la mujer. Ahora miren, la primera vez cuando estaban en manos del enemigo, cuando él los estaba librando, el sol se tornó en silicio, negro como saco de silicio. Estaba ahora, esta ahora es la segunda vez. Al final del tiempo de la tribulación. Ahora, en Daniel 12, si tuviéramos tiempo, lo leeríamos. En Daniel capítulo 12, el versículo 12, más bien el capítulo 12, Daniel dijo: serán libertados todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora recuerden, Daniel está hablando allí de este mismo tiempo, cuando estas cosas deben suceder. Cuando Israel será libertado al final de la semana 70. Y entonces es cuando deben ser libertados. Ahora miren, veamos Daniel 12 por un momento. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, esos son judíos, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora comparen eso exactamente con lo que dijo Jesús en Mateo 24, 21. Porque habrá entonces tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Fíjense en el sexto sello, la misma cosa, un tiempo de angustia. Noten, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, ahora, en esta semana 70, la última parte del séptimo año, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, los predestinados que están escritos en el libro de la vida del Cordero, serán libertados en ese tiempo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. 99. Y de allí le dijo a Daniel que cierre el libro, porque él estaría reposando en su lugar hasta ese tiempo. Entonces no importa que uno esté vivo o muerto. De todas maneras, aparecerá. ¿Ven? La muerte no significa nada para el cristiano. Él no muere, ¿ven? Entonces, en Daniel 12 leímos que todos aquellos cuyos nombres fueron hallados escritos en el libro serán libertados. Y aquí Dios está a punto de libertar a su segundo hijo, Israel, después de la tribulación. Vean, la segunda vez. Su Israel es su hijo. Amén. Ustedes ya saben eso. Israel es hijo de Dios.
Por lo tanto, Él lo va a libertar aquí, en el tiempo de la tribulación, igual como lo hizo allá en Egipto. Amén. Párrafo 100. Ahora, hagamos aquí una pausa nuevamente y veamos otra cosa antes de traer esto a culminación. Ahora, fíjense en esto. Estos dos profetas, miren lo que van a hacer ahora, igual como hicieron Moisés y aquellos allá. Entonces me fue dada una caña. El tercer versículo del capítulo 11. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos. Recuerden eso, y Zorobabel y demás estaban por reconstruir el templo. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Recuerden que de la boca de Cristo sale la espada, la palabra, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Sexto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. En los párrafos 101 dice: Ahora conocemos el fuego en el capítulo 19 de la venida de Cristo, y una espada sale de su boca, lo cual es la palabra. ¿Y esto es correcto? La palabra. Oh, si pueden captar esta hora para el sello que nos toca mañana. Vean, la palabra es con lo cual Dios mata a su enemigo. Ven. Ahora miren esto. Cuando estos dos profetas están profetizando allá, ellos, si alguien los trata mal, les hace daño. Fuego sale de sus bocas. El fuego del Espíritu Santo, la palabra. La palabra es Dios, la palabra es fuego, la palabra es espíritu. Ven, procede de sus bocas. 102. Fijémonos en Moisés. Veamos qué procedió de su boca. Aquellos, Israel comenzó a la manera que estaban actuando allí. Quiero decir que los egipcios estaban maltratando a los judíos. Moisés, es que no los dejaban ir. Faraón no los soltaba. Dios puso las palabras en la boca de Moisés. Vean, eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Luego él va y lo pronuncia y entonces llega a ser la palabra. Estiró la mano y dijo, sean las moscas. Y aparecieron moscas. Vean esto. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ven. Allí está. Pueden hablar lo que quieran y sucede en el acto. Amén. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Hermano, aquí es donde entra en escena. Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo de su profecía. Elías, él sabe cómo hacer eso porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés sabe cómo hacerlo porque lo ha hecho antes. Por esa razón, estos dos fueron reservados. Amén. Párrafo 103. Ahora, aquí podría decir algo muy tremendo, pero creo sería mejor dejarlo para mañana por la noche. ¿Ven? Muy bien. Y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. ¿Qué es? ¿Qué podrá producir estas cosas? Si no la palabra, ellos podrán hacer lo que quieran con la naturaleza. Aquí está. Ellos son los que producen este sexto sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. Vean, el sexto sello es completamente una interrupción de la naturaleza. Lo que están captando. Allí está el sello. ¿Quién lo hace? Los profetas del otro lado del rapto,
con el poder y la palabra de Dios. Condenarán la naturaleza. Podrán producir terremotos, convertir la luna en sangre, hacer bajar el sol o, en fin, lo que ellos manden. Amén. 104. Allí lo tienen. Allí lo tienen. Ven cómo los sellos se abren juntamente con las edades de la iglesia y cómo mostró los mártires. Y aquí están estos dos profetas parados aquí con la palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que guste. Y así sacuden la tierra. Y nos muestra exactamente quiénes hacen esto. Son Moisés y Elías, porque allí están sus ministerios nuevamente personificados. Ambos hombres. ¡Oh, qué cosa! Lo pueden ver. Pueden ver lo que es el sexto sello. Son esos profetas. Ahora noten. No dejen que esto lo vaya a ahogar. Pero fíjense qué fue lo que abrió este sello. Profetas, ven. Amén. Allí lo tienen. ¡Oh, hermano! Estamos viviendo en el día del águila, con la cabeza entre las nubes. Ellos abrieron el sexto sello. Tienen poder para hacerlo. Amén. Allí está el sexto sello abierto. Ven. Párrafo 105. Ahora, retrocediendo un poco, podemos ver que Jesús mencionó que esto sucedería y allá en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, allá con los profetas de la antigüedad, ellos hablaron que esto sucedería y aquí con el sexto sello abierto y dicen, pues eso es algo muy misterioso. ¿Cómo sucedió? Aquí está el secreto. Los profetas, porque así lo dice la Biblia, ellos lo pueden abrir en cualquier tiempo, pueden hacer lo que quieran con la naturaleza y hacen lo mismo que hicieron antes porque ya saben cómo hacerlo. ¡Amén! ¡Gloria! Cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé a dar vueltas en el cuarto. Pensé, Señor, cuán agradecido estoy, Padre Celestial. Así está eso. Ellos abrieron ese sexto sello. ¡Amén! Fíjense en ellos. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. La palabra. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Ven, sale fuego de la boca de ellos. Párrafo 106. Ahora noten en Apocalipsis 19, donde vemos la misma cosa. De su boca sale una espada aguda. La palabra. Ven, la venida de Cristo. Y con ella hiere sus enemigos. Correcto. Ahora, él ya está en camino. Obsérvenlo. Muy bien. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Eso sí es poner una interrupción a la naturaleza. Ahora, ¿por cuánto tiempo cerró los cielos este hombre, Elías? 3 años y medio, exactamente. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la última parte de la semana 70 de Daniel? 3 años y medio, exactamente. Párrafo 107. ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre. Hizo toda esta clase de milagros, exactamente como está predicho que sucederá bajo este sexto sello. Y acá están en Apocalipsis 11 haciendo estas mismas cosas. Amén. Allí tienen tres distintas en las escrituras, ligando la cosa perfectamente. Esto es la apertura del sexto sello. Allí está. Amén. Gloria. Ahora noten. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¡Oh, qué cosa! Así lo tienen. Ahora vean acá en las plagas. Toda la naturaleza es interrumpida en esta sexta plaga, o más bien en la apertura del sexto sello. Es exactamente lo que sucede. 108. Ahora miren, vean que aquí Dios está a punto de librar a su hijo Israel según la misma clase de tribulación como él lo hizo allá. Él envió a Moisés allá y liberó a Israel, ¿correcto? Y él hizo estas mismas cosas. Él envió a Elías a Acab y de allí salieron 7.000, ¿correcto? Ahora de nuevo los envía acá en el tiempo de la tribulación y llama a los 144.000.
Ahora vean, pueden notar que entre Apocalipsis, o sea, entre el capítulo 6 o la sexta plaga, o sello, perdónenme, el sexto y séptimo sello, el capítulo 7 de Apocalipsis está colocado matemáticamente correcto. Párrafo 109. Así como América, siendo el número 13, comenzó con tres estados, tuvo tres estrellas en su bandera, 13 colonias, 13 rayas. Todo es 13, 13. Y aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Correcto. Ella es 13 y una mujer. Ahora, cuando él estaba a punto de librar a su hijo unigénito, ¿quién en verdad fue su unigénito? Jacob era su hijo, pero este era su hijo unigénito. Párrafo 110. Por último, Mateo 27, veamos lo que hizo allí. Mateo capítulo 27. Ahora recuerden, su hijo ya había sido azotado y abatido, y se habían mofado de él, y ahora estaba sobre la cruz a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Esto estaba a punto de suceder. Mateo 20, capítulo 27, y creo que es del versículo 45, y desde la hora de sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora noten exactamente lo que hizo acá en esto. Bien, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Negrura, oscuridad, Egipto, negrura, oscuridad. Dios librando a Jesús en la cruz antes de levantarlo en la resurrección. Primero hubo oscuridad, el sol se oscureció a mediodía y las estrellas no dieron su luz. 2 días después, Él iba a resucitarlo con triunfo poderoso. Después que el sol, la luna, las estrellas, todo lo que sucedió en Egipto, Él liberó a Israel hacia la tierra prometida. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando esta tarde el mensaje, el sexto sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 111 al 120. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. El sexto sello, párrafo 111. Y acá en el tiempo de la tribulación encontramos a estos dos profetas, quienes tienen el control de la palabra que Dios les da. Solamente pueden hablar a medida que Dios les dé la palabra. Ahora, ellos no son dioses. Simplemente lo son en forma aficionada, porque Jesús dijo que lo eran. Si fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la palabra. San Juan 10:35. Pero vean, tal es Dios, trae su palabra y cuando lo hablan, sucede. Eso es todo. Y ahora aquí están con una comisión de parte de Dios para herir la tierra, lo que quieren hasta cerrar los cielos. Y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Él está a punto de redimir a los 144.000 que están en el libro de la redención. Y eso está bajo el sello de redención en el sexto sello. Queridos amigos, eso es, ese es el sexto sello que ha sido tan misterioso. 102. Veamos. Nos quedan 10 minutos más. Veamos esto. Veamos otro poco. Todavía tengo unos 2 o 3 páginas. Pues tengo aquí, aquí pueden ver. Creo que son como, creo que me quedan como unas 15 páginas todavía que podría seguir. Oh, hay tanto sobre eso, es que uno no puede, es que uno puede seguir de lugar en lugar, pero temo que podría confundirlos cuando les doy demasiado y no puedo enfocar bien la cosa como debo. 113. En Isaías vemos esto, el profeta Isaías vio este sexto sello abierto y habló de ello, con respecto a si tiene importancia o no. Ven, pues, la cosa entera, el plan completo de redención está bajo estos sellos, el libro entero. Ahora recuerden, hemos visto que Jesús lo vio, ¿correcto? ¿Ven? Jesús lo vio y ahora hallamos otros que también lo vieron. Lo vimos tipificado en Jacob, lo vimos tipificado en Egipto, lo vimos tipificado en la cruz.
Ahora volvamos a Isaías. Tengo varios profetas más anotados aquí. Simplemente me gusta esto de Isaías. Volvamos a Isaías capítulo 13. Me gusta. 114. Ustedes saben que el libro de Isaías sí es una Biblia completa. ¿Sabían eso? Vean, Isaías comienza con la creación a la mitad del libro. Habla de Juan y al final habla del milenio. Hay 66 libros en la Biblia y también 66 capítulos en el libro de Isaías. Es como una enciclopedia completa en sí misma. Noten. Ahora, en el capítulo 13 de Isaías, comencemos con el versículo 6. Aullá, aullá, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. 115. Ahora miren aquí la apertura de este sexto sello. Aún 713 años antes de Cristo. Y eso ya hace 2000 años. Así que eso sería como 2700 años. Isaías vio este sello allí mismo. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. ¿Qué dijo Jesús? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y los corazones de los hombres le fallarán por temor. El mar rugiendo. ¿Ven? El corazón de los hombres desfalleciendo. Se llenarán de terror, angustia y dolores de apoderar, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujeres de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros se avergonzarán. Noten, bien, aquí, sus rostros avergonzados. Tenemos que ver eso un momento. Bueno, vamos a dejarlo para después. 116. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores, la tierra. Eso es todo ella, como pueden ver, noten. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luces, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que se cese la, yo no sé cómo deletrear esto, la congregación dice arrogancia, no lo puedo pronunciar, de los soberbios y habitaré la altivez de los fuertes. Allí pueden ver exactamente, Isaías vio lo mismo, de lo cual Jesús habló, lo cual los siete sellos están revelando, cuando Él está purificando la tierra con tribulación. Es el tiempo de la tribulación, este sexto sello, sí, él fue el profeta y la palabra de Dios fue dada a conocer hace ya 2700 años. 117. Verdaderamente, yo solo quiero decir esto, como dice Isaías, refiriéndose al mundo entero, dolores como mujer de parto, la creación entera está dando dolores de parto. ¿Y de qué se trata toda esta angustia y dolor? La tierra misma, la naturaleza está como una mujer en el tiempo del parto. Pues fíjese en nuestra propia ciudad. Tomemos nuestra ciudad con todas sus cantinas, prostitución y suciedad. Es como cualquier otra ciudad. Pues yo definitivamente creo que Dios estaría más agradado viendo la situación como la tenía hace 1000 años, cuando ese río Ohio pasaba libremente por aquí. No había inundaciones ni remansos. No había nada de pecado en este valle. Por aquí corrían los búfalos y el indio Cherokee, los cazaba y se ganaba la vida decentemente. No había ningún problema, pero luego llegó el hombre. Es allí cuando entra el pecado, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Entonces comenzaron a aparecer el pecado y la violencia. Correcto. Siempre ha sido así con el hombre. Yo creo que es una verdadera desgracia. 118. El otro día estaba parado allá en Arizona, en donde estamos ahora. Yo recordaba que cuando era joven había leído el del indio llamado Jerónimo, de los indios apaches y de un llamado Cochise. Y yo he predicado a esa gente. Son gente buena. Los indios apaches son algunas de las gente del mejor calibre que uno desearía conocer. Fuimos también a la ciudad de Tombstone, donde tienen un museo con todas las reliquias y cosas antiguas de la guerra. Y miré, he pensado en Jerónimo como un regenerado, pero para mí él fue un americano de sangre pura, absolutamente. Él solamente estaba luchando por sus derechos, como lo haría cualquiera. Él no quería en toda
esa contaminación en su tierra. Y ahora fíjese cómo ha llegado a ser. Han convertido sus hijas en prostitutas y cuánto más, cuántos males más. Eso sucedió cuando entró el hombre blanco. El hombre blanco es un malvado. El indio era conservado. Él era un conservacionista. Él salía y mataba un búfalo y la tribu entera se alimentaba con este animal hasta acabarlo. Usaba la piel para vestirse y también para hacer sus carpas y todo. Pero luego llegó el hombre blanco y usó este mismo animal para tirar al blanco. Es una verdadera desgracia. 119. Leí en el periódico hace poco, donde decía que que allá en el África, donde abundan los animales salvajes, entraron unos hombres como este Artus Godfrey y desde sus helicópteros estaban matando a los elefantes y otros animales. Presentaron una fotografía de un elefante hembra moribunda, donde se veían las lágrimas saliendo de sus ojos, y cada lado estaba un elefante macho ayudándola a mantenerse parada. Eso es un pecado, eso no es deporte. Cuando yo estaba en el campo, en la sierra, allá donde voy de cacería, allí he visto cómo entran estos cazadores blancos y matan esos venados y le quitan una sola pierna. Y a veces matan hasta de 8 a 10 de las hembras y las dejan allí tiradas. Y luego llegan los venaditos buscando sus madres. Y luego, ¿usted me va a tratar de decir que eso es deporte? Eso para mí es nada menos que asesinato. 120. Ojalá que el país de Canadá nunca llegue a carreteras mientras yo viva, para que así puedan detener a esos americanos renegados. Correcto, son los peores deportistas que jamás he visto en toda mi vida. Ahora, no todos son así. Hay todavía algunos hombres genuinos, pero ese sería uno de cada mil. Dispararán a cualquier cosa que puedan ver, como deciden hacerlo. Correcto, eso es un asesino. Correcto, eso no tiene corazón y disparan fuera de temporada. Pues allá en Alaska estuve allá con uno de los guías. Él dijo, yo salí allá y un hato entero de alce tirado allí con huecos de balas de ametralladora de calibre 50 en su cuerno, donde los pilotos americanos en Alaska los ametrallaron desde la avioneta. Un hato de alce, eso es puro asesinato. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este sexto sello predicado en el Tabernáculo Branca en Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 121 al 130. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, el sexto sello. Párrafo. Sabían que al matar a los búfalos conseguirían aniquilar al indio. Él moriría de hambre. Por eso Cochise tuvo que rendirse. Todos sus príncipes y los demás, sus hijos y toda su gente, se estaba muriendo de hambre. El vaquero Buffalo Bill y otros hombres que del llano salían y mataban hasta 50 búfalos en una sola tarde. Ellos sabían que al aniquilar al búfalo también aniquilarían al indio. ¡Oh, qué cosa! La manera como trataron a los indios es una mancha sobre nuestra bandera. Allí lo tienen. Pero recuerden, la Biblia dice que la hora viene cuando Dios destruirá a todo aquel que ha destruido la tierra y el mundo entero. Miren esos valles. El otro día estaba parado allá mirando hacia el valle de Phoenix. Subí con mi esposa al Cerro Sur y estábamos allí contemplando la ciudad de Phoenix. Y dije, ¿no es algo terrible? Y me respondió, ¿terrible? ¿Por qué dices así? Dije, el pecado. ¿Cuánto adulterio no habrá y bebidas alcohólicas y mal hablados y tantas veces que se ha tomado el nombre de Dios en vano allí en ese valle?
con más 140 o 50 mil personas, quizás hasta 200 mil habitantes en ese valle. Dije, hace 500 años o 1000, no había nada más que el cactus y el árbol mezquite, y el coyote corría tranquilamente por todos estos lugares. Y dije, así lo hizo Dios. Pero luego llegó el hombre. ¿Qué hizo? Ha llenado esta tierra con inmundicia. Las calles están llenas de suciedad, los desagües y los ríos están contaminados con mugre. No pudieron. Mejor fuera que no tomen de esa agua. Se podrían contagiar con cualquier cosa, ¿ven? Fíjense bien, y eso no es solamente en este país, sino por todo el mundo. Todo está contaminado. Y el mundo, la naturaleza, que Dios tenga misericordia. El mundo entero está con dolores de parto. El mundo está haciendo el esfuerzo. Está en angustia, como dijo Isaías. Pero, ¿por qué? Es que está tratando de dar a luz un mundo nuevo para el milenio. Está tratando de dar a luz un mundo nuevo, para un pueblo nuevo, que no pecará ni lo corromperá, ¿correcto? Está en dolor de parto. Por eso nosotros también estamos en dolor de parto. Cristo, para producir la novia, todo está en angustia y gimiendo, porque algo está a punto de acontecer, y esta sexta plaga da lugar a todo eso. 124. Hermano, los terremotos acontecen, las estrellas se estremecen, habrá erupciones volcánicas y la tierra se renovará. Lava volcánica brotará del centro de la tierra y se desintegrará todo alrededor, 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 cuando esté girando por allá. Y les digo que un amanecer de estos, cuando Jesús y su novia vengan de nuevo a la tierra, habrá allí un paraíso de Dios. Entonces los guerreros de la batalla caminarán por todo eso, juntamente con sus amigos y sus seres queridos. Se oirán por todos lados los dulces cánticos de las huestes angelicales. Entonces él dirá, bien hecho. Bien, mi buen siervo y fiel, entrad pues en el gozo de tu Señor, que ha sido preparado para ti, lo cual debías haber tenido allá antes que Eva diera lugar a todo este pecado. Amén. Sí, el sexto sello va a hacer algo. Sí, Señor. Ciertamente el mundo entero está gimiendo y en dolor para la edad del milenio. 125. Este mundo ahora está tan empapado de suciedad. Hace poco prediqué un mensaje aquí en el tabernáculo titulado El mundo cayéndose a pedazos. Exactamente. Y fíjense en todo lo que se está cayendo a pedazos en el mundo. Miren, todo en ello se está cayendo. Ciertamente, así es. Tiene que caer a pedazos. Sí, Señor. Fíjense en la corteza terrestre. Permítanme mostrarles la razón que tiene que ser así con el mundo. La corteza de este mundo, los minerales como el cobre, el hierro y los demás materiales de esta tierra, los han sacado para utilizarlos en las guerras y las industrias, a tal grado que casi, pues, en esta parte del país nunca antes habíamos tenido un terremoto hasta el otro día. Apenas el otro día, acá en San Luis y por esa parte, la estructura terrenal está llegando a ser tan delgada porque le han sacado tanto, ¿ven? El sistema político está tan contaminado. Es muy difícil hallar a alguien honesto. Es el sistema. El aspecto moral está completamente en el suelo. No existe ya. Eso es todo, ¿ven? Seguro. La religión está podrida. Sí, señor. 126. Ya pronto es el tiempo para que se abra el sexto sello. Y cuando eso suceda, allí será el fin. La novia ya habrá subido. Ya habrá. La reina ya se habrá ido a tomar su lugar. Amén.
Ella se ha casado con el rey mientras esto esté sucediendo. Y el remanente de Israel es sellado y listo para salir. Y entonces es cuando se desata la naturaleza. ¡Qué tiempo! Noten el último versículo de la apertura del sexto sello. Aquellos que se habían burlado ante la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Cuando esos profetas habían estado allí y habían obrado toda clase de milagros, oscureciendo el sol y todas esas cosas, y a través de la edad, ¿ven? Clamaron a las piedras y a los montes que los escondiesen de la misma palabra de la cual ellos se habían burlado, porque veían que Él venía, amén. Escondenos de la ira del Cordero. Él es la palabra, ¿ven? Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada y ellos se habían mofado de ella, se habían reído y burlado de ellos y la palabra encarnada había bajado. ¿Por qué no se arrepintieron? No podían, ya era demasiado tarde. Y ellos conocían el castigo, lo habían escuchado, ellos habían estado en cultos como este y sabían todo al respecto. Y ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, lo mismo que ellos habían rechazado. 128. Habían despreciado la misericordia por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, no queda más que el juicio. Piénsenlo. Entonces allí estaban, no tenían a dónde ir ni a dónde retroceder. Y la Biblia aquí dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos trataron de arrepentirse. Pero el Cordero había venido para reclamar los suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tardes. 129. Mis hermanos y hermanas, la misericordia y bondad de Dios que han sido extendidas hacia el pueblo. Israel ha estado cegado por casi 2000 años. Para así darnos a nosotros la oportunidad de arrepentirnos. Amén. ¿Ha rechazado usted esa misericordia? ¿Lo ha hecho? ¿Ha rechazado usted eso? ¿Y quién es usted? ¿De dónde vino y a dónde va? Usted no puede obtener la respuesta con el médico ni con nadie más en el mundo. No hay ningún libro en todo el mundo que le pueda decir a usted quién es. ¿De dónde vino y a dónde va? Solo este libro. Amén. 130. Ahora, ¿usted sabe cuál es su destino si no tiene la sangre del Cordero para representarlo? Entonces, si Dios hizo eso por usted, lo menos que podemos hacer nosotros es aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Es todo lo que Él nos pide que hagamos. Y a base de todo esto, si sigo más adelante, estaré entrando directamente a esa plaga, todo eso, lo que es el culto de mañana. Y entonces no puedo, no puedo seguir más. Aquí tengo escrito, detente aquí. Así que tengo que esperar hasta mañana. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: el sexto sello predicado en el tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 131 dice: ahora, inclinemos nuestras cabezas por un momento. Mi amigo precioso, si usted no ha aceptado el amor de este Dios del cual he estado hablando, si usted no, ahora escuchen bien, si usted no ha aceptado su amor y misericordia, entonces tendrá que sufrir sus juicios y su ira. Ahora, ustedes en esta noche están en la misma posición en que estuvieron Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Tienen el derecho, tienen libre albedrío,
Pueden acudir al árbol de la vida o pueden tomar el plan de juicio. Pero hoy, mientras están en sus cabales, con sus mentes sanas y tienen la salud para ponerse de pie y para aceptarlo, ¿por qué no lo hacen si aún no lo han hecho? ¿Hay algunos de aquí que no han dado este paso? Si así es, levanten la mano, diciendo de esta manera: Hermano Branham, ore por mí. Yo quiero hacer esto ahora mismo. No quiero pasar por estas cosas. 132. Ahora recuerden, amigos, Dios les bendiga. Muy bien. Estas no son ideas mías al respecto. Esto no es lo que yo he estado pensando. Esto es completamente aparte de mí pensar. El Espíritu Santo es testigo y sabe eso. Y quiero que esperen hasta mañana, Dios mediante. Quiero mostrarles un misterio que ha estado tomando lugar todo el tiempo, aquí mismo en estos cultos. Dudo mucho que haya visto lo que ha sucedido. Es algo que ha estado presente ante todos. Y he esperado cada noche que alguien se pare para decir: Yo lo veo. Ven, no lo vaya a rechazar, por favor, le ruego. Si usted no es cristiano, si no está bajo la sangre, si no es nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo, si usted nunca ha confesado públicamente a Jesucristo al ser bautizado en su nombre para así testificar de su muerte, sepultura y resurrección y así manifestar que usted lo ha aceptado, pues el agua está lista. Le están esperando. Aquí tenemos las batas bautismales y todo lo demás está listo. Cristo lo espera con brazos abiertos para recibirlo. 133. De aquí a una hora es posible que esa misericordia ya no le sea extendida. Puede ser esta la última vez que usted lo rechaza y entonces jamás le tocará el corazón. Mientras puede, ¿por qué no lo hace? Ahora, yo sé que la manera acostumbrada es invitar a la gente al altar. Nosotros lo hacemos y está perfectamente bien. Pero en esta ocasión hay tanta gente sentada aquí al frente, todo alrededor del altar, que no pudiera hacerlo de esa manera. Pero quiero decirles esto. En los días apostólicos dice que los que creyeron fueron bautizados. Ven, eso es. Si usted verdaderamente puede creer desde lo profundo de su corazón. Párrafo 134. Aquí está todo el asunto. No es emoción, aunque la emoción lo acompaña. Como he dicho, el beber y el fumar no son pecados, son atributos del pecado. Eso muestra que usted no cree, ven. Pero cuando usted verdaderamente cree en su corazón y allí donde está sentado usted lo sabe y lo acepta de todo corazón, entonces algo va a suceder allí mismo. Va a suceder. Luego usted puede ponerse de pie como testimonio de que algo ha sucedido. 135. Luego dé el paso hacia el agua, diciendo: Quiero mostrar a esta congregación, quiero probarles, quiero afirmar mi testimonio que tomaré mi lugar con la novia. Hoy estoy parado aquí para ser bautizado. Yo sé que hay muchas mujeres en el mundo esta noche que son mujeres muy finas, pero yo estoy muy ansioso por ver a una sola. Hay una de ellas que es mi esposa. Es la que me acompaña a mi casa. Hubo un tiempo cuando no era mi esposa, pero la manera que llegó a mi esposa es que tomó mi nombre. Él viene. Hay muchas mujeres, iglesias en el mundo, pero él viene por su esposa. Ella es llamada por su nombre. Así también traerá Dios con él a los que durmieron con Jesús. ¿Y cómo entramos? Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. 136. Ahora, mientras oramos, usted también ore adentro y afuera. Hay mucha gente en los cuartos, afuera y parados hasta en la calle. Pero ahora, mientras están, no podemos llamarlos al altar, pero en su corazón, allí haga usted el altar y en su corazón diga: Señor Jesús, yo creo esto. He estado parado aquí afuera en este aire frío. He estado casi sofocado aquí adentro. Estoy sentado aquí con esta gente. No quiero que este momento pase de mí. No puedo perder esta oportunidad. Todo, como les dije anoche,
Y Dios sabe que dijo la verdad. Como dijo Pablo, no miento, esa visión a lo que fue, yo estuve allí presente y vi y golpeé y palpé, perdón, esas personas que han partido. Fue igual de real como estoy yo aquí en este momento. Mi pobrecita hermana y hermana, no se pierda eso. No lo haga. Yo sé que han escuchado tanta predicación y esto y aquello y algunos cuentos y todo eso. Pero permítanme, escuchen bien, para mí esto es, yo sé que esto es la verdad. Ustedes simplemente no lo puedo decir más claro. No vayan a perder esto. Es para ustedes ahora. Oremos. Párrafo 137. Señor Jesús, aquí delante de mí está esta caja de pañuelos, los cuales representan personas enfermas. Mientras yo oro y pongo mis manos sobre ellos, como dice la Biblia, del cuerpo de Pablo llevaban los pañuelos y delantales, y los espíritus malos salían de la gente y se obraron grandes señales, porque vieron a Pablo y sabían que el Espíritu de Dios estaba en él. Sabían que era un hombre algo raro por su manera de cómo hablaba respecto a la palabra. Él tomó la antigua palabra hebrea de la iglesia hebrea y la traía a vida y la colocaba en Cristo. Sabían que Dios estaba en el hombre. Luego veían a Dios desarrollando grandes obras extrañas y maravillosas a través de él, prediciendo cosas que luego sucedían de esa manera. Y sabían que él era siervo de Dios. Señor, ruego que honres a estas personas por su respeto a la palabra y sánalos por amor de Jesús. Aquí en esta congregación, Señor, está sentado un pueblo, igual como aquellos que escuchaban al apóstol Pedro en el día de Pentecostés. ¿Cómo fue que él se fue a la palabra y trajo la palabra? Y él dijo, Joel dijo que en los últimos días estas cosas sucederían. Y esto es aquello. Y 3.000 creyeron y fueron bautizados. Y Padre, estamos parados aquí hoy por tu gracia. Y no es porque seamos una gente especial, pero es porque, así como fue en el día del león, del buey y del hombre, ahora es el tiempo del águila, es la unción de la hora, es el tiempo en que vivimos, es la obra del Espíritu Santo para este tiempo en particular, para probar que Jesús no está muerto. Las cosas que él dijo que haría justamente antes que se disipen las luces del atardecer. Y aquí le hemos visto haciendo todo eso a cada paso del camino. Vimos cómo apareció en la investigación científica y permitió que se le tomara la fotografía, la gran columna de fuego que guió a los israelitas, que también encontró a Pablo en el camino. Y sabemos que esta misma columna de fuego guió a Moisés allá en el desierto y por medio de esa misma columna de fuego él escribió varios libros de la Biblia porque fue ungido con la palabra. Esta misma columna de fuego vino sobre Pablo en el camino a Damasco y él escribió varios libros de la Biblia llamada la palabra de Dios. Y ahora, Señor, esa misma columna de fuego, por la evidencia de la prueba de la palabra y por prueba científica, la vemos aquí revelándonos la palabra de Dios. Dios, permite que tu pueblo despierte pronto, Señor. Aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, cuando esto les alumbre el camino, permite que lo puedan ver. Como la mujer de mala fama junto al pozo aquel día, ella lo reconoció rápidamente y supo que era la escritura. Y ahora, Padre, pido que todos los que te aceptan hoy en su corazón, que lo afirmen para siempre en esta misma hora que han terminado con el pecado y que se levanten y se preparen para hacer confesión pública del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de sus pecados, para así mostrar que ellos creen que Dios les ha perdonado, y así también en nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Sexto Sello, predicado en el Tabernáculo Branca, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 141 al 150.
Los hermanos, vamos a continuar con el mensaje, el sexto sello, párrafo 141. Luego, Padre, derrama el aceite del Espíritu Santo sobre ellos para que puedan ser colocados en el servicio del Señor Dios y así puedan ser obreros en los días tan malvados, porque reconocemos que nos queda muy poco tiempo y puede ser que la iglesia suba en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del santuario allá o del trono del sacrificio, vendrá del trono de Dios, donde se encuentra el sacrificio. Entonces todo habrá terminado, para entonces ya no habrá esperanza para el mundo, allí termina. En ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, como sucedió en la resurrección. Así como cuando Cristo salió de la tumba, cuando los santos resuciten, las mismas cosas tomarán lugar. Señor, puede ser en cualquier momento. Estamos esperando que llegue ese glorioso día. Ahora, Padre, toma a tus hijos bajo tu brazo. Acerca los corderitos a tu seno, concédelo. Y aliméntalos con la palabra hasta que sean fortalecidos para servir. 142. Los entregamos todos a ti, Señor, responde a esta oración. Padre, tú dijiste en Marcos, en el capítulo 11, todo lo que orando pidierais, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Y ahora de todo corazón hacia Él, el cual ha venido revelando estas cosas a través de los años y estos sellos durante estas semanas pasadas. Yo te creo, Señor y Dios, que la hora de tu venida ya está muy cerca, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Por favor, permite que mi oración sea concedida y que todo llamado Hijo de Dios que esté escuchando aquí o a donde llegue esta cinta, y que en ese momento yo los reclamo para el reino de Dios sobre la base de haber reconocido para que esta es la palabra que está siendo revelada. Padre, permite que la luz del atardecer alumbre, que los entrego todos en el nombre de Jesucristo. Amén. 143. Ahora, todos los que crean, todo, tanto dentro como fuera, que nunca han hecho su confesión pública de haber terminado con el pecado y de ser una misericordia, y ahora lo han aceptado en Cristo Jesús, el agua estará lista para cualquiera que desea ser bautizado hoy o mañana, en ese momento o cuando fuera. ¿Se han gozado con el sexto sello? ¿Ven ahora cómo es que está abierto? ¿Lo han creído? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ven? Crean el anuncio. Entonces les será revelado el brazo de Jehová. El brazo, la palabra de Dios, es revelada. 144. Ahora, Dios mediante, mañana por la mañana trataré de lo mejor que pueda de responder a estas preguntas. Pasaré quizás el resto de la noche o cuando menos, la mayor parte en oración sobre ella. Estoy logrando como de 1 a 3 horas cada noche. Anoche no me acosté hasta casi la 1 y a las 3 ya estaba estudiando. ¿Ven? ¿Ven? Yo tendré que dar respuesta por esto, correcto. Ya estamos demasiado cerca para así cualquier cosa, para boberías o alguna clase de suposición. O creyéndome en media, primero yo tengo que verlo y luego al verlo también tiene que estar en la palabra. Hasta ahora, por la gracia de Dios, todo ha cuadrado perfectamente. Lo he tomado todo desde el principio hasta el fin. Usted bien lo sabe y todo ha encajado exactamente. Tiene que ser así, dice el Señor, porque no es solamente el decirlo, porque yo sé que es correcto, pero la palabra del Señor es así, dice el Señor. Y aquí está la palabra, tomando lo que Él me ha dado a mí y uniéndolo perfectamente así, mostrándolos a ustedes. Y así ustedes mismos saben que es el así, dice el Señor. ¿Ven? 145. Aquí la palabra lo dice, y luego la revelación que Él me da, lo cual es contrario a lo que todos nosotros hemos pensado, y aún contrario a lo que yo antes pensaba, porque yo nunca había entrado en esto de manera, pero ahora hallamos que todo armonía perfectamente. ¿Y qué es? Es así, dice el Señor. ¿Ven? Exactamente, es un lugar que se ha mantenido fijo hasta esta hora. Luego ha venido el Señor y lo acomoda todo. Así que pueden ver, allí está,
es el Señor. Oh, yo le amo con todo mi corazón. Ahora, recuerden, no pudimos llamarlos al altar. Algunos levantaron sus manos. Es un asunto individual con usted. Es lo que usted desea hacer. ¿Ven? La hora está tan cerca. Deberían estar buscando con mayor interés, esforzándose, no teniendo que ser arrastrado. ¿Ven? Deberían estar. Entonces, Señor, no me dejes afuera. No me dejes afuera, Señor. Las puertas se están cerrando. Si tan solo puedo entrar. ¿Ven? 146. Dios cerrará la puerta algún día. Lo hizo en el día de Noé y entonces comenzaron a golpear la puerta, ¿correcto? Ahora recuerden, la Biblia dice en la séptima vigilia, ¿correcto? Algunos durmieron en la primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Pero en la séptima vigilia se oyó la declaración, el clamor de recibirle. Las vírgenes dormidas dijeron, ¿cómo quisiéramos tener poco de este aceite? Dijo, apenas tengo para mí, solo tengo suficiente. Y oren para recibirlo. No pueden ver ahora mismo a las vírgenes dormidas. Los episcópales, presbiterianos, luteranos y todos los demás haciendo el esfuerzo. Y lo triste del mundo es que en vez de tratar de obtener el Espíritu Santo, se están esforzando más bien por hablar. Ellos hablan en lengua y tienen vergüenza. Quieren más bien que yo vaya a sus casas para orar por ellos. ¿Diría usted que eso es el Espíritu Santo? Eso es hablar en lengua, pero no es el Espíritu Santo. ¿Ven? 147. Ahora, yo claramente creo que el Espíritu Santo habla en lengua. Sí, creo eso, pero eso también hay uno falso, Señor. Los frutos del Espíritu son los que prueban lo que es. El fruto del árbol prueba qué clase de árbol es. No lo prueba la corteza, sino el fruto. Ahora, luego noten cuando ella llegó en esas últimas horas y allí, cuando entraron, luego fueron y dijeron, pues creo que ahora lo tengo, creo que lo tengo. Sí, lo estamos recibiendo. 148. Es mejor que yo no diga esto porque es posible que cause confusión. Cuando hablé el otro día acerca del rack y cómo vendría ahora, si ustedes dicen que lo aceptan, muy bien, miren, muy bien. Eso depende de ustedes. Cuando las vírgenes durmientes, las cuales creían que habían orado y estaban regresado toda lista, la novia ya se había ido. Y se fue y esto los fue como ladrón en la noche. Entonces fue cuando comenzaron a golpear las puertas. ¿Y qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Fueron lanzadas al tiempo de la tribulación. La Biblia dice que habrá lloro y crujido de dientes, ¿correcto? 149. Hermano y hermana, yo no sé cuándo será, pero yo, para mí quizás sea yo solamente aquí, ahorita mismo. Esto es lo que, este es mi pensamiento, ¿ven? Yo creo que está muy cerca. Yo cada día deseo, estoy tratando de caminar con mucho cuidado, ¿ven? Y ahora cuando ustedes saben, cuando algo sucedía hoy, yo vi algo aparecer, simplemente yo no podía respirar. Él allí estaba parado, esa pequeña luz parada allí mismo, y aquí estaba. Yo sé que es la verdad. Pensé, oh Dios, yo no puedo decir eso, no puedo decir eso, no puedo. Salí de la habitación, salí a caminar, hermano, pensé, ¿qué puedo hacer? O tendré que salir a pescar o algo de otra manera. O uno tendría, uno, no se los puedo decir, ¿ven? 150. Así que los hemos gozado, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Amén. Pero, ¿ven? Estamos en un tiempo muy tremendo porque mi corazón está rebosando de gozo y alegría. Pero cuando pienso en este mundo y los miles que se están perdidos, rodeados de sombras negras, entonces el corazón me duele tanto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos sentir el Espíritu Santo gimiendo dentro de nuestro corazón, así como debió haber sido con nuestro Señor cuando miró sobre la ciudad de Jerusalén, su propia gente, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Y ahora sentimos al Espíritu Santo decir, ¿cuántas veces quise juntar, pero no quisiste? ¿Ven?
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios la bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, el sexto sello predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 151 al 160. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el sexto sello, párrafo 151. Amigos, estamos aquí a la puerta de algo. Lo que es, solo Dios lo sabe. Nadie sabe cuándo será. Ese es un secreto. Nadie sabe cuándo será. Pero Jesús nos dijo: cuando viereis estas cosas, todas estas cosas, como cuando estuve comparando el sexto sello con lo que él dijo en Mateo 24. Ahora recuerden lo que dijo: cuando viereis todas estas cosas comenzando a acontecer, sabed que está cercano a las puertas. Fíjense en el siguiente versículo y el 30 y 31. Continuando los versículos 32 y 33, él dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Correcto? Dijo: ahora aprended una. 152. Ahora recuerden, él allí se detuvo, no siguió después del sexto sello, no dijo nada respecto al séptimo. Habló del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero allí se detuvo, no dijo nada al respecto. Miren lo que dijo enseguida: ahora aprended la parábola, ¿ven? Y comenzó con las parábolas, dijo: estas cosas serán. Les estaba dando respuesta a sus tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Y allí el sexto fue el fin del mundo. Y durante el tiempo del séptimo ángel, alzó las manos y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será más. 153. La tierra está dando a luz a una tierra nueva. Allí todo termina y aquí estamos plenamente a la puerta. Oh, eso me hace temblar. Y Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Ven? Y luego al pensar de haber visto ese lugar y esas personas tan preciosas, estaba parado allá mirándome a mí mismo y pensé: oh Dios, pues no pueden perderse de esto. Debo forzarlos. Debería extender la mano a la audiencia y sacarlos y obligarlos. Uno no puede hacer eso. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Pero tenemos esta consolación: todo lo que el Padre me da, vendrá. Pero los demás, allá con las organizaciones, confiando en ellas de esa manera. Y él engañó a todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces pueden ver, es una situación triste. Lo único que podemos hacer es quedarnos con la palabra. Vigilen bien lo que él dice que hagamos y hacerlo. ¿Ven? Lo que él diga que se haga, hágalo. Y uno se fija en todo eso y dice: oh, qué cosa. Ellos hacen esto. Luego: oh, es solamente. Ustedes no se imaginan la presión. Ahora, deseo decir esto. Me supongo que ya no están grabando. Mucha gente llega y me dice: hermano Branham, con esa clase de ministerio, tengo que vigilar porque hay aquellas personas que se ocupan de tomar las cintas y buscar las fallas. Pero dicen: hermano Branham, ¿cómo quisiera tener un ministerio? Ni saben lo que están diciendo. Sinceramente, hermano y hermana, no se imaginan lo que lo acompaña.
Oh, qué cosa. Y luego la responsabilidad al ver que hay gente confiando en cada palabra que uno dice. Recuerden, si uno les dice algo errado, Dios demandará su sangre de uno. Entonces piénsenlo. Es algo muy tremendo. Así que manténganse amorosos. Amen a Jesús de todo corazón. Sean sencillos. No traten de calcular las cosas, pero quédense sencillos ante Dios, porque en cuanto más calculan las cosas, más se alejan de Dios. ¿Ve? Simplemente créanlo a Él. Me preguntan, ¿cuándo es que Él viene? Si Él viene hoy, muy bien. Si no viene hasta dentro de 20 años, también está bien. De todas maneras, yo voy a seguir igual, siguiéndole a Él. Amén. Señor, si puedes utilizarme en alguna parte, aquí estoy. Si todavía faltan 100 años, o si los nietos de los nietos de los nietos de los nietos de mis nietos son los que vivirán para ver la venida, que digan, Señor, yo no sé cuándo será, pero permíteme caminar hoy mismo solo contigo. Ven, yo deseo, porque de todos modos, yo resucitaré en aquel día y será como si hubiera tomado unas siestecita en algún lugar. Amén. 156. Llegando a aquel lugar, aquel palacio tan glorioso, ese reino de Dios allí, donde todos los ancianos serán jóvenes, donde todos ya tienen sus vestiduras blancas, los hombres y las mujeres han sido cambiados en una hermosura, el arte perfecto de un varón espléndido y una mujer hermosa, parados allí en toda la hermosura y la estatura de una joven y un joven, parados allí. Y nunca podrán envejecer ni podrán pecar. No habrá nada de celo, ni odio, ni esas cosas. ¡Qué cosa! 157. Creo que ya pararon las grabaciones y me quedan como 3 o 4 minutos. Quiero hablar con ustedes. ¿Está bien? Ahora, esto es algo personal, porque mañana eso será tan tremendo. Pienso que será mejor decir esto hoy, lo que voy a decir. Yo, esto es solamente para nosotros. Ustedes saben que tengo una esposa que amo y se llama Meda. Y yo ni me hubiera casado con ella por causa del amor que tuve para con mi primera esposa. Y aún con el gran aprecio que le tenía, no me hubiera casado con ella si no fuera Dios que me dijo que lo hiciera. Y ustedes, todos conocen la historia. ¿Cómo fue que ella fue a orar y yo también? Y entonces él me dijo exactamente lo que debía hacer. Ve, cásate con ella. Y hasta me dijo la hora de la ceremonia. Ella es una dama preciosa y ella está orando por mí esta misma noche. Y ahora son las 8 allá en la casa. Y en esta hora probablemente está orando por mí. Ahora noten. Un día ella me dijo, dijo Bill, dijo, te quiero hacer una pregunta acerca del cielo. Dije, muy bien, Meda, ¿qué es? Dijo, tú bien sabes que te amo. Y yo dije, desde luego. Esto fue inmediatamente después que ocurrió esto acá. Ella dijo, tú sabes que Esperanza también te amaba. Dije, sí. Y ella dijo, ahora, dijo ella, yo no creo que sería celosa, dijo, pero Esperanza sí era. Y ella dijo, ahora, cuando lleguemos al cielo, y tú has dicho que la vistes allí, dije, allí estaba, yo la vi. La vi allí en 2 ocasiones. Ella allí está. Ella allí me está esperando. Y también Sharon. Yo la vi a ella igual como te estoy mirando a ti. Allí la vi y dije, ella dijo, bien, pero cuando lleguemos, ¿cuál de las dos será tu esposa? Le respondí, ambas. No habrá eso allí. Sin embargo, ambas lo serán. Dijo, yo no puedo entenderlo.
Dije, mira, amada, siéntate aquí y déjame explicarte algo. Dije, ahora, yo sé que me amas y tú sabes que yo te amo a ti, con todo respeto y honor. Ahora, digamos que yo me vistiera bien y me voy a la ciudad y una prostituta muy bonita viniera y me abrazara y me dijera, oh, hermano Branham, le amo tanto y abrazándome. ¿Qué pensarías de eso? Dijo, no creo que me agradaría de ninguna manera. Yo dije, te quiero hacer esta pregunta, si llegaras a un reto, ¿a quién amas más? ¿A mí o el Señor Jesucristo? Y desde luego, esto solamente era una conversación entre familia. Y ella respondió, al Señor Jesucristo. Dijo, sí, Bill, por más que te amo, tendría que dejarte antes de dejarlo a él. Le dije, gracias, querida. Me agrada oírte decir eso. Dije, ahora, ¿qué tal si esa misma mujercita llegara a Jesús y le abrazara diciéndole, Jesús, te amo? ¿Qué pensarías de eso? Dijo, eso me encantaría. Vean, allí cambia el filio a ágape, porque es un amor mucho más elevado, ¿ven? Y no existe esto de marido y esposa para criar hijos. Todo eso desaparece, el sexo femenino y masculino, las glándulas, todas han allá, todos somos iguales, todos son iguales. 159, ¿ven? Ya no existe nada de eso, más nunca. Vean, no hay glándulas sexuales, de ninguna manera, ¿ven? Uno simplemente es, sí señor, imagínense usted mismo sin glándulas sexuales. La razón de tener estas glándulas es para poblar la tierra. Pero allá no habrá nada de eso allá. Allá no habrá ni glándulas masculinas ni femeninas. No. Pero lo que sí habrá es la estatura del varón perfecto de Dios. Amén. Correcto. Pero seremos verdaderamente genuinos. Nada de filio. Para nada. Será todo ágape. ¿Ve? Por lo tanto, una esposa no sería nada más que una cosa hermosa que es suya y ella, ustedes se pertenecen el uno al otro. No hay tal cosa como, no, no, ni siquiera existe. Vean, allí no existe el parte filio. No puede existir nada semejante al celo, porque no hay nada por lo cual estar celoso. Allí no existe tal cosa. Uno jamás conocerá tal cosa como esa, ¿ven? Y simplemente un varón joven hermoso y una hembra joven hermosa para vivir. Entonces después ella me dijo, Bill, ahora ya lo veo bien. Dije, muy bien. 160. Quiero decirles algo que ocurrió. Este fue un sueño. Yo estaba dormido y nunca antes lo he relatado así públicamente. Se los conté a unas dos personas, pero nunca en público, hasta donde sé. Como un mes después de esto, soñé que estaba parado un cierto día y estaba observando la gran ocasión cuando ahora no era el juicio. Yo no creo que la iglesia llega al juicio, o sea, la novia, pero yo estaba allí presente cuando estaban repartiendo las coronas. ¿Ven? Y por acá estaba instalado el gran trono. Y allí estaban parados Jesús y el ángel que registraba y otros. Y habían unos escalones de marfil blanco que bajaban por este lado y bajaban como en círculo y formaban una panorámica de esta manera. Y eso salía así para que toda la gran multitud que estaba al frente podía ver todo lo que sucedía. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura y finiquitando con este glorioso mensaje titulado El sexto sello predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. En los párrafos 161 dice: Yo estaba parado muy atrás, hacia un lado, y estaba muy tranquilo, nunca pensando que tendría que subir esos escalones. Estaba parado allí, veía, el ángel del registro llamaba cierto nombre y yo conocía, reconocía ese nombre. Miraba y allá de lejos venía el hermano caminando con una hermana.
Llegaban así, de esa manera. El ángel del registro estaba al lado de Cristo, y esto era solamente un sueño. Y estaba vigilando, y sus nombres estaban allí. Se encontraban en el libro de la vida. Él miraba así sobre ellos y decía: bien, buen siervo y fiel, ahora entra. Miré hacia donde estaban pasando. Allí era un nuevo mundo lleno de gozo. Les decía: entrad en el gozo del Señor que ha sido vuestro desde la fundación del mundo. Ven, 162. Y oh, yo pensé, ellos entraban allí y se saludaban y se estaban regocijando y pasando por cerros y grandes lugares. Pero yo pensé, oh, qué maravilloso, gloria, aleluya. Y yo estaba saltando de puro gozo. Luego oía que llamaban otro nombre. Pensaba, pues yo lo conozco, yo lo conozco. Yo allí iba pasando de esa manera y lo observaba. Entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Oh, decía yo, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Por ejemplo, se dijeran, Orman Neville. Y entonces yo decía, es el hermano Neville, allí está, ven. Y él salía de entre la congregación y subía. Ahora él le decía, entra en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Entra. Y en eso el hermano Neville comenzaba a cambiar y entraba a ese lugar gritando y alabando. Hermano, yo gritaba y decía, gloria a Dios. Estaba parado acá, solo regocijándome al ver a mis hermanos entrar. Y el ángel del registro se paró y dijo, William Branham, nunca pensé que me tocaría a mí subir allí. Y en eso tuve temor. Pensé, oh, qué cosa, ¿tendré que hacer esto? Y comencé a caminar. Y todos me estaban dando palmadas. Hola, hermano Branham, Dios le bendiga, hermano Branham. Me estaban dando palmadas mientras pasaba por la multitud de gente. Y todos me extendían la mano y me estaban dando palmadas. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Párrafo 163. Yo pasaba. Decía, gracias, gracias, gracias. Ustedes saben, era como cuando algo de alguna campaña o algo. Y tenía que subir esos grandes escalones de marfil. Comencé a caminar por allí y cuando comencé a dar el primer paso, me detuve y pensé, le miré a él en la cara, pensé, lo quiero observar bien desde aquí y me detuve. Tenía mis manos de esta manera, sentí aquí que algo agarró mi brazo, era el brazo de otra persona. Me volví para ver y allí estaba Esperanza con esos ojos negros y el cabello largo y negro que le caía por toda la espalda. Estaba vestida con una vestidura blanca y me estaba mirando. 164 el párrafo. Dije, Esperanza. Y en eso sentí algo que agarró por este brazo. Miré y allí estaba Meda, mirando con esos ojos oscuros y su cabello largo y negro cayéndole por la espalda con una vestidura blanca. Y dije, ¡Mela! Y ellos entonces se miraron la una con la otra. Ustedes saben, de esa manera estaban. Las tenía a ambas de mis brazos y así seguíamos caminando juntos hacia casa. Entonces desperté, oh, me desperté y me levanté y me senté en la silla y lloré, ustedes saben, pensé, oh Dios, ojalá eso suceda así. Ambas tuvieron que ver conmigo en esta vida y tuvimos hijos y todo eso y ahora sí estábamos entrando juntos al nuevo mundo donde solamente existirá la perfección, no había nada. Oh, va a ser una cosa maravillosa. No lo pierdan, no lo pierdan. Por la gracia de Dios, hagan todo lo que puedan y luego Dios se encargará de todo lo demás. Yo lo amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Párrafo 165. Cantemos de nuevo, de todo corazón. Ahora levanten sus manos, sus ojos hacia Dios. Yo le mano. Y la hermana Branca pasa a orar por una lama.
Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Párrafo 166. Muy bien. No esperaban que podía quedar viva hasta terminar este culto. Correcto. Así está, con las dos manos alzadas, alabando a Dios. Por eso es que yo estaba dilatando aquí por largo rato, no para decirles lo que hago. Estaba hablando de Mela y esas cosas. Y yo estaba vigilando para ver qué. Notaba que esa luz daba vuelta y vuelta, y luego vi que vino y posó sobre ella. Pensé, allí está. Oh, hermanos, ¿no es maravilloso? Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Párrafo 167. Ahora, con nuestros corazones, el hermano Juan, yo le amo. Piensen en su bondad y misericordia. Yo le amo. Amén. Porque Él a mí me amó. Ahora, ya puede ver usted cuánto mejor se siente. Amén. Así es. Ahora vaya, sea sana. Amén. La gracia de Dios ha aparecido a usted para su nombre. Amén. Ya en la cruz. ¡Gloria a Dios! Yo le amo. Muy bien. Su pastor. Muy bien, listo. Comenzamos mañana a las 9:30. De 9 a 9:30. A las 9, por así, después del desayuno. A las 9, comiencen a las 9. Yo comenzaré. Sexto sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1963. Por el tiempo, mis amados hermanos, vamos a concluir con este glorioso compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Preguntas y respuestas sobre los sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Nos despedimos, mis amados hermanos, con una oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta hora, en este tiempo maravilloso, Padre. Señor Dios Todopoderoso, si tú permites. De esta manera, que así lo sea, Señor, tu Santo Espíritu entrando en la escena, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, en esta tarde y noche por conocer este sexto sello, Padre, como Moisés y Elías vienen en la escena, Señor, a cumplir tu misión y a cumplir la semana 70 de Daniel, los 3 años y medio que quedan pendientes, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Entonces, si hay un día más del día, mañana continuaremos con este glorioso compañerismo que tú nos has permitido de tener todos los días, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
hermoso lirio.